El cuadrado sería la tierra y el círculo el cielo. El hombre es el eje de la unión entre esos dos polos de energía. Mágicamente podemos decir que una vez que estas informaciones sean asimiladas por el consciente energético, descubriremos dos aspectos importantes: la armonía del yu, totalidad, y la interacción del mu, vacío. En el yu, armonizaremos el todo con el todo, donde los movimientos son simétricos y perfectos en su ejecución. En el mu, el movimiento busca el intervalo desconectado de cada instante y momento para que detener la energía y se estabilice el funcionamiento de toda la energía exterior. Sin embargo, sabemos que en realidad las energías exterior nunca se detiene, pero una vez que estén en comunión el círculo, el triángulo y el cuadrado, ahora en orden decreciente, podemos percibir la creación de un campo. Este campo hace emerger ese potencial transformador y revolucionario del momento en que la energía se hace viva. Si situamos energéticamente un determinado momento, saldremos de la concepción del arte como entidad inmanente o no histórica y el esclarecimiento de ese momento y su construcción favorecería la unión del yu y mu. Pero hay que descubrir la influencia de cada momento vivenciado por Tori y Yuki, procurando identificar en ellos su ideología subyacente. ¿Qué es la ideología de Tori en cuanto que observador significativo de los reales y verdaderos reflejos de cada movimiento? Aunque muchos de los movimientos armónicos en el Aikijujutsu y artes derivadas del concepto Aiki se establezcan a través del círculo, si observamos en profundidad, en cada una de ellas existe un punto que se relaciona con el comienzo y el final del movimiento. Este punto, en muchos de los casos, puede ser denominado Teihaku. En lengua japonesa, Teihaku se traduce literalmente como anclaje, significando en este caso el punto donde anclamos la fuerza del uke. Musubi, primer contacto entre tori y uke con la superficie energética del oponente. Composición más básica y equilibrada, es el punto en el centro del plano. En el caso específico del musubi, como en ese tipo de interacción, la fuerza de fricción depende principalmente de la fuerza normal que presiona una superficie contra otra y de la rugosidad de las superficies, y tiene un determinado valor si un cuerpo está parado en relación al otro y otro valor generalmente menor si existe movimiento relativo entre los cuerpos. En todos los puntos trabajados en la energía encontraremos las dos vertientes positiva y negativa de cada forma. Así, de la misma forma que en el estudio del musubi encontramos las diversas formas de apresionar al uke, tendemos a encontrar también las formas de los dos polos que intensifican la importancia del musubi en las prácticas del Aikijujutsu. Shibaru es toda forma de amarrar, prender y apresionar la energía del oponente. Esa energía puede ser apresionada en el lugar donde ocurre el agarre del uke. Ichi Shibaru, preso en el punto específico determinado y distante del agarre, influyendo en alguna otra parte que mantenga la energía del momento, Kitomeru, interrumpiendo la energía. Hodoku, es toda la forma que libera, que desata y permite alejarse del ataque del uke. Esta puede dividirse en Kaihosuru, donde Tori se libera apenas de la energía empleada por uke, y Ongatsu, que permite al Tori alejarse de cualquier posibilidad de un ataque sucesivo. En esos dos vertientes encontraremos un único medio de interiormente dar el primer paso para comprender el momento del musubi y su reverberación en la aclaración. Tales procedimientos nos permitirán penetrar en el significado del arte mismo, permitiéndonos comprobar los orígenes de cada energía y la actuación en la trilogía cuadrado, triángulo y círculo, ahora en orden creciente y dominante, diferenciándolas de aquellas que están verdaderamente apresionadas y detenidas. Quizás ahí reside el principio de la comprensión del nagare, fluidez.